para empezar este año 2021, a ver si es ese impasse de quitarnos, que nos podamos quitar la mascarilla pronto y tengamos muchos conciertos. Eh, buenas tardes, Luis. Buenas, José. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, Luis. Como todos sabéis, es el, el primer ganador que tuvimos del concurso nacional AFOES y actualmente eres oboe en la Orquesta Sinfónica Portuguesa del Teatro Nacional de la Ópera de São Carlos. Lo he dicho Exactamente. bien. Exactamente. Perfecto. Eh, bueno, son las 5 de la tarde, las 4 en Lisboa, ¿verdad? Exacto. Y hoy es 4 de enero 2021. Y un, desde aquí queremos mandar un saludo a los que estáis conectados en, en vivo y, y otro saludo para los que en cualquier momento estéis viendo esta, esta entrevista. Eh, la entrevista, pues, eh, nace desde el de la, de la, de la actual equipo directivo de Afoes, pues, que quería pues, un poco entrevistar a todos los ganadores de, del concurso Afoes que hemos tenido hasta la fecha, que son dos oboístas y un fagotista. Y bueno, yo como en, en la época que tú ganaste, Luis, 2015, eh, era el presidente, pues bueno, que, eh, me, me pidieron hacerlo y creo que era bonito ¿no? que tuviéramos aquí un un rato charlando, y bueno, luego el ganador Jesús Biedma eh, será entrevistado por Chimo, Chimo Mosca, que era el, pre, el vicepresidente, y ya con Javi, con Javier Ayala, eh, lo, lo, la entrevista la realizará Sara Roper, que es la actual presidenta. Eh, bueno, eh, Luis, para quien no te conozca, o, o aunque te conozcan, pues un poco saber que que es de ti, pues voy a, voy a leer un poquito para que te conozcan mejor. Eh, bueno, Luis es de un pueblo de Valencia que se llama Godelleta. Tus estudios de Oboe los realizaste con Francisco Salanova y Jesús Fuster, obteniendo matrícula de honor y el premio extraordinario fin de carrera. Has tenido tu formación en orquestas jóvenes, como la Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana, la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia, la JONNE, y también estuviste en la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales. ¿Sí? Y me comentaste el otro día que habías hecho una gira por importantes auditorios en China. ¿no? Que... Sí, efectivamente. Fueron 35 días de norte a sur. Fue una experiencia inolvidable. Genial. Bueno, luego nos, irá, nos contarás un poquito de detalles ¿no? sobre todo Exacto. esto. Bueno, en el ámbito profesional prácticamente has colaborado con. Todas las orquestas españolas, El Valle, Cadaqué, Comunidad de Madrid, Extremadura, La Nacional, Tenerife, Castellón y Granada. Eh, eh, antes de estar en el puesto que ocupas ahora, has estado unos años, eh, concretamente desde el 2013, ingresaste, o sea, eh, aprobaste en la, en la Orquesta Metropolitana de Lisboa, de Boico, en inglés. Y bueno, en el 2015. Eh, ganaste el concurso, tuviste el primer premio y el premio de, y el premio del público en el concurso AFOES. Y, y bueno, eh, yo me gustaría... Luego hablaremos un poco de, de lo que ha acarreado esta parte de ganar el premio pues, eh, que has podido hacer. Pero bueno, me gustaría dejarte hablar. Eh, así que, ¿por qué no nos cuentas un poco tu, tu infancia, adolescencia o boística? Pues, ¿Quién sí. o qué te ha inspirado o por qué decidiste tocar el oboe? Pues, mira, eh, como nos ocurre a muchos músicos valencianos, eh, cuando acaba la escuela, pues igual que te pueden mandar a fútbol, a inglés o a ballet, a mí me mandaron a música porque mi abuelo fue un músico amateur de la banda que, que le apasionaba la música y, y quiso que sus nietos, pues bueno. Comenzamos a estudiar música y bueno, a ver qué pasaba ¿no? eh, como tú has dicho eh, soy de, de godilleta de un, un pueblo pequeñito que está cerca de, de valencia entre chipa buñol y cheste y, y bueno y comencé a estudiar allí en la, en la escuela municipal de música y y bueno, poco a poco pues fueron, fueron pasando lo, los años hasta que tienes que tomar la decisión si quieres con la música o, o vas por otro lado. Eh, realmente eh, no escogí yo el oboe, fue una, una imposición más que una decisión, porque en aquellos momentos las bandas, digamos que... que, que daban los instrumentos a los educandos a merced un poco de, de las necesidades. Entonces, el pueblo donde yo comencé y donde crecí eh, era un pueblo pequeñito con una banda que ahora ya es bastante grande, pero en aquel momento todavía era una banda de pocos músicos y se necesitaban, en aquel momento se, ne se necesitaban fagots. Yo, ne yo quería tocar el clarinete, me dijeron que tenía que tocar el fagot pero cuando aparecía en la primera clase de fagot se dieron cuenta que tenía 7 8 años y las manitas pues eran demasiado pequeñas ahora ya no tengo problema <laughs> pero en aquel momento no no daba y igual que ahora hay fagotinos de estos pequeños con dedos juntos y tal en aquel momento pues no sé si existían pero a, a, al pueblo no habían llegado todavía entonces pues se quedó por ahí un un oboe me acuerdo que era un buffet de estos eh, Viejo que le faltaban la mitad de las llaves y todo, pero bueno, me lo, me lo dieron y así fue como, como comencé en esto. Vaya, Luis, qué coincidencia, a mí me pasó lo mismo, yo eh, probé el Fagot y, y lo mismo, mira. la mano derecha ahí, no había manera de llegar a los agujeros. Exacto. Pero, exacto. Espérate un año, digo, ¿por qué me voy a esperar? Y bueno, sí. yo mi tío toca lo voy, tú ya lo conoces, y exacto. dice, pues se lo voy. Pero mira, ha sido... Eh, bueno, eh, luego eh, está claro que cuando hiciste el concurso eh, ya estabas en, en Portugal, ¿vale? Pero bueno, a mí me gustaría preguntarte, pues, eh, ¿por qué participaste en el concurso AFOES en 2015? ¿Por qué participé en el concurso AFOES? Pues, pues mira, fue realmente una... varios factores, ¿no? Eh, yo en aquel momento ya ya estaba trabajando como segundo Boycorn inglés en la Orquesta Metropolitana de Lisboa desde 2013. Y, y, y bueno, eh, como acabé el superior, como tú has dicho, con, con Jesús Consolanova en, en Valencia, y apenas un año y medio después ya estaba trabajando en, en esta orquesta, pues yo siempre me sentí un, un poco, eh, sentía que tenía que hacer más cosas, masterclass. Cursos, concursos, todo aquello que, 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 me, que me permitiese seguir avanzando como músico, ¿no? Porque estaba muy joven todavía y con, con muchas ganas de, de seguir aprendiendo. Entonces, cuando vi que, que apareció el, el concurso de AFOES, pues dije, oye, es una excusa perfecta para, para que me escuchen, para tener un feedback de las personas que, que van a estar en, en el jurado. Y, y para pues, ponerme a estudiar a estudiar algo, ¿no? algo algo tipo tipo lo que se trabaja en clase que una vez estás en la orquesta pues ya lo dejas un poquito de lado ¿no? Entonces eso fue el motivo el motivo princip principal. luego también eh, en ese septiembre de 2015 yo iba a comenzar el trial en la orquesta donde trabajo actualmente después de haber hecho las audiciones en noviembre del año anterior, 2014. Entonces se daba la, la casualidad de que aquel verano pues, no iban a haber vacaciones porque obviamente tenía que, que llegar a septiembre en una forma bastante buena. ¿no? Entonces dije, pues mira, ya que me tengo que poner en forma con el instrumento para llegar a septiembre bien, pues antes de empezar el trial voy a probar con el concurso y así me, me, me sirve de motivación para, para estar trabajando durante el verano ¿no? que a veces no apetece demasiado y, y por otro lado también uh, es un motivo menor pero también mi, mi familia siempre se ha quejado mucho de uh, haces muchos conciertos tocas mucho por ahí pero nunca te podemos ver y como el, el, el concurso se hacía en buñol en la ciudad en el, en el pueblo donde además yo estudié el, el grado medio, el grado profesional, y me quedaba al ladito de casa, pues dije, mira, además les voy a dar un, una, una sorpresa a la familia y por lo menos una ronda van a conseguir escucharme escucharme tocar, ¿no? Bueno, al final te escucharon, y, se hartaron de escucharte, ¿no? Sí, y, y eso, hasta, hasta la última. Y, y bueno, y, y también, si quieres que te diga la verdad, el, el hecho de que la última fase, yo pensé así en aquel momento, en caso de que llegue, pueda tocar un Mozart acompañado por una orquesta era una cosa que me llamaba un montón la atención porque en verdad no tenemos muchas oportunidades de, de tocar como, como solistas ¿no? eh, acompañados por una orquesta. Entonces pensé, oye, si llego al final, eh, pues el premio ya, ya es suficiente con tocar delante de, de la orquesta el Mozart para que luego pues tener una, una referencia, una grabación y tener la satisfacción de poder hacerlo. Entonces fueron un poco todo este uh -huh. todo este conglomerado de, de, de motivos. Pues mira, al, al, al hilo de esto que comentas, Luis, ahora sí que te voy a pedir, Sara, que si nos estás escuchando, teníamos un vídeo que, que se realizó una especie de documental eh, del concurso, y por lo que tengo entendido, pues en breve se, se subirá a YouTube. a seguir haciendo lo mismo que hago, trabajar y buscar nuevos, nuevos retos musicales, claro. Y nada, pues era una alegría muy grande y nada más. Dándolo lo que acabas de comentar de, que bueno, que ya el hecho de poder llegar a la final y, y poder tocar el Mozart con orquesta, que ya para ti era un, un, un aliciente, ¿no? Que un poco de Ay, Exactamente. Para... Y bueno, pues eso. Eh, eso es lo que te, te invitaba a participar, pero ahora dentro de ese fin de semana largo, ¿no? que, que, que tuviste, porque imagino que, que sería largo, porque son muchas horas que preparar, la tensión eso, pues cuéntanos un poco tu experiencia durante ese concurso. Sí, la experiencia pues fue, fue, fue positiva, claro que sí. Eh, si no hubiese ganado, también lo hubiese sido, porque, oye, como te he dicho, necesitaba estudiar, necesitaba que me escucharan los, los profes, necesitaba un feedback de, de, del, del jurado y tal, y, y bueno, um, al final pues, pues mira, llego hasta el final, llegué todo bien y, y genial. Yo me quedé sorprendido, pues, uh, por, por, por toda la organización, todo, porque en fin, yo estaba esperando pues, un concurso, uh, llegar, tocar, ser juzgado y ya está, ¿no? Pero alrededor del concurso, pues uh, habían expositores, habían conferencias. Recuerdo muy bien una conferencia súper interesante. En la que se, se, contra, se contrastaban el, el sistema de estudios inglés por parte de Delia Nicklin, eh, el alemán por parte de Nick Deutsch y, eh, y el español, el nuestro, por parte de Eduardo Martínez. Y, y, y creo que, que fue súper interesante. Sé que, hubiese, que hubieron muchas más actividades. Yo, eh, infelizmente, no pude asistir porque estaba con mis ensayos con el pianista. Un poquito de descansar, de, en fin, sí. de estar concentrado en lo que sí. había que estar en ese momento. Pero, pero sí, fue la, la primera vez que, cono que conocí en persona a FOES. Eh, porque antes se habían celebrado un congreso o dos, pero claro, yo ya estaba, estaba aquí en Lisboa y nunca conseguí, nunca conseguí asistir. Y, y bueno, y para mí eso fue el, un poco el, el aperitivo para luego... Cuando participamos en la IDRS, que fue pues, eh, lo mismo, pero a lo, a lo bruto, a lo grande, pues, fue genial. Y lo, tengo unos recuerdos buenísimos, tanto del concurso como de la IDRS, aunque en el concurso reconozco que eh, estaba más nervioso <laughs> y estaba más tenso que, que en el otro, que ya era puro disfrute. <laughs> claro. No es lo mismo un concurso, unas audiciones, ¿no? Que, que cada vez que eres juzgado y, y un concierto que, pues bueno, la gente puede disfrutar con, con lo que haces. Sí, eh, sí. Esta charla que dijiste que hicieron Nick, Silvia y, y Eduardo, yo también recuerdo otra que se hizo, que claro, tú tenías ensayo general con la, con la orquesta, entre constructores de, de oboes, y también fue muy interesante cómo hablaban. Cada uno de la manera de pensar la filosofía sobre el instrumento también es, estuvo muy interesante. Uh -huh. Bueno, acabas de comentar que, que, bueno, que participaste también en, en el Congreso Internacional en Granada. que eh, Fue, fue una, una invitación que nació de, de AFOES eh, de juntaros al primer gran, ganador de Boe y al primer ganador de Fagot. Eh, y bueno, tú junto con Jesús bienma ¿Tocasteis? que era el trío de Hope? Eran uh, Peter Hope, eh, Four Sketch. Era, sí, Milano. una música espectacular. Yo no, no la conocía uh, porque siempre, cuando se hace un, un trío de doble lengüeta con fagot, siempre se acaba tocando Pulang, uh, y, y poco más, ¿no? Y, y esta música era, me sorprendió. Nos, nos la recomendó Chimo o tú, no me acuerdo. Y, y wow, tuvo, estuvo genial porque Jesús es un tío, uh, aparte de, 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 de súper simpático, súper agradable. Hemos, hemos, hemos quedado como buenos amigos, ¿no? Un, un fagotista espectacular. Y bueno, la verdad es que era un poco complicado para juntarse para ensayar y tal, porque él estaba estudiando en Madrid, yo estaba trabajando en Lisboa. Pero hubo una época en la, que, en la que estuve también haciendo algunas cosas en Madrid y, y allí fue donde dijimos, pues venga, vamos a, a comenzar a, a preparar esto con tiempo, a ensayarlo con tiempo para, para, para luego eh, presentarlo. Fue en uno de los días de, del IDRS en el Teatro Víctor Eugenia y, y bueno, también fue... fue una, lo tomé como una parte de, del premio, ¿no? Porque pues fue un lujo tocar en, en Granada, en este teatro, y sobre todo en, es, en esos días, y con este público, ¿no? <laughs> que, que sabe lo que hay. <laughs> con, con un tropel de, de oboístas, ¿no? De exacto, autistas, exacto. Ahí. Sí, menos mal que salió bien, si ¿sí, ¿no? <laughs> no, seguro que la gente escucharía con mucho cariño. Y bueno, también como ganador del de, de concurso AFOES, eh, pues pudiste pues a raíz de este premio has podido tocar como solista en la banda municipal de Alicante, ¿verdad? Sí. Allí cuéntanos ¿qué, qué tocaste allí. Allí fue un, o, un concierto en el auditorio de la Diputación, el que conoce como ADA, y fue con la banda municipal de Alicante y toqué El, el Bosque Mágico de Ferre Ferrán. Eh, era una obra que, que bueno, que la había estudiado, que quería tocarla. Eh, quería tocarla alguna vez en mi banda y tal, pero oye, salió salió esta oportunidad y dije, pues eh, no se me escapa, vamos a hacerlo allí. Fue una fue un concierto eh, donde tocábamos tres solistas, eh, un, un chico que había ganado un concurso de metales, no, no sé cuál, una chica artista que había que había ganado también un concurso de arpa, y, y luego yo, que era el ganador del concurso de afoes. y bueno, pues fue una experiencia... Muy, muy interesante. Tampoco había tocado ahí en helada. Sí. Es una sala muy... Bueno, igual. El, el, el concierto, el bosque mágico, la verdad es una pieza muy bonita, ¿no? Le salió muy redonda ahí a Fran. Sí, sí. Y, pero es difícil, ¿eh? Porque tienen pasajes agudos, ¿verdad? Sí, sí, es muy difícil. Tienes que tener una flexibilidad, salta del registro grave al sobreagudo, así sin, sin preparación, y, y una obra muy, muy técnica, ¿no? mucha escala, no, las, las tonalidades a veces no, no ayudan técnicamente si trabaja mucho, mucho las funciones secundarias. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, y bueno, fue, fue, fue dedicada a uno de mis profesores de superior, que es Jesús Fusté, sí. que, que bueno, que para mí en, en aquellos años de, de estudiar en Valencia, pues fue una, fue una inspiración, fue por esto de que hablábamos antes. Fue una persona que me, sobre todo, me, me abrió mucho la mente con la forma de tocar que él tiene, muy libre, muy expresiva. Y, y bueno, tengo, tengo mucho sí, de, sí. que agradecer. No, yo, en mi opinión, hoy por hoy, es Jesús Fuster es uno de los mejores profesores que hay en, en Valencia, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Y bueno, luego viniste a Granada. Eh, Exacto. Y, eh, hiciste. Hiciste Hayden, ¿verdad? Hayden en el don Mayor, sí. Y bueno, ahí no, me acuerdo, estaba yo ahí y eh, tengo, no lo vas a decir tú, pero lo digo yo. El público se quedó encantado con, con tu concierto. Además recuerdo que, que no paraban de aplaudir y tú con que no te habías preparado. Sí, la, la verdad es que no estaba. Y, fuera, me, eh. y nos miraste y qué hago no, al final, Y to, pero tocaste algo no no recuerdo qué sí al final toqué pues pues mira dos o tres semanas antes había tenido un par de bodas se había tocado la misión y dije pues ah, es verdad, pues, sí. pues esto siempre es agradable bien. no que siempre sí la verdad es que fue, fue un, una experiencia maravillosa tengo que decir que personalmente fue el, 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 el gran el, el gran premio del de, de concurso es ese, tocar en Granada con una orquesta que sois muy buenos, sonéis muy bien, acompañáis genial. Y, y bueno, y además eso es lo que dices tú, me pareció el público súper, súper, súper cálido, súper, súper bien, la, el auditorio lleno, además me, me gusta mucho este auditorio que tiene gente por delante, por detrás, por los lados, es, es simpático. Y, y nada, muy contento. Tengo una, aquello fue octubre de 2017 y realmente es uno de, de los días que, 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 que uno no, no olvida. olvida. No Yo sí, en sí. este sentido sí me gustaría un poco hacer un llamamiento a, pues, eh, no voy a decir a, a gerentes de, de orquestas o de bandas, o, pero a lo mejor a, a los... A los oboístas o fagotistas que están en orquestas orquestas que intenten hacer presión para que se pueda invitar a, a gente que ha ganado concursos a nivel de, como los que organiza FOES, eh, porque yo creo que es, es un poco alimentarse ¿no? unos a los otros y muchas veces eso eh, cuesta, cuesta que la, eh, las orquestas accedan a. Nosotros aquí es que somos chimos, yo éramos muy pesados y. <laughs> De la pues y, bueno, pues que... agradezco la insistencia porque realmente eh, estuve muy cómodo, me trataron súper bien, creo que el concierto salió muy bien y, y bueno, eh, lo que he dicho, uh, fue una experiencia lo mejor de, 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 del concurso, sin duda, ese día, esos 25 minutos de, <laughs> de gloria. No, no, se te veía y te lo pasaste bien. Sí, sí. Y, y bueno, eh, yo recuerdo eh, estuviste aquí en Granada, no sé cuándo, eh, haciendo una masterclass. Yo la, ver, la verdad es que no nos vimos. Yo creo que la última vez que nos vimos fue que estuvimos comiendo en, en precisamente en y, y Fue la orquesta de Granada allí, fuimos a tocar sí. y estuvimos comiendo, pero cuando viniste a Granada, no sé por qué, yo no, yo no estaría, pero no. Mm -hmm. Creo que no estabas. Sí, pregunté por ti, y me dijeron que no estabas por allí. Bueno, porque... eso que has hecho masterclass, eh, un poco el tema de la docencia, ¿qué que nos puedes contar? Eh. ¿Te uh, gusta clase, mm. Sí, me, me, me gusta, me gusta dar clase, la verdad, sobre todo cuando hay cuando es un nivel de final de profesional o de, o de superior. La verdad es que me lo paso súper bien porque Además son gente que ya más o menos tiene claro a qué se quiere dedicar y, y va en serio. Y, y me gusta ese formato de, de masterclass o de clases de repertorio. Creo que puedo conseguir ayudar a los alumnos. Ahora bien, no estoy dando clases así de, de continuo porque ahora mismo estoy más centrado en, en tocar, en tocar por supuesto en, en mi orquesta. Y, uh, y ocupar el, el, el tiempo que me deja libre la orquesta, pues en, en tocar en otros sitios, en hacer algún recital, cuando puedo, en uh, hacer música de cámara. entonces ahora mismo estoy un poquito más, más centrado en, en dedicar todo el tiempo a, a, a tocar más que, que, que a enseñar. Ad, además, creo que, que, que es, es mejor Uh, enseñar cuando, eh, cuando has tocado mucho y cuando eres, ya estás más maduro, ¿no? Eh, creo que antes de, de poder eh, decirle a, a alguien, pues esto se toca así, esto se toca así, prefiero cuando haya tocado todos los Mahler, los Bruckner los Puccini, los Verdis, eh, los Wagner, entonces a lo mejor creo que es un momento más idóneo como para poder entrar en, la otra, en el otro campo de la música. ¿no? De momento, lo que quiero es tocar y, y tocar y, y pasarlo bien tocando. Muy bien, Luis. Eh, bueno, eh, un poco me he dejado alguna cosa en el tintero sobre tu currículum y una cosa que me gustaría de destacar, que te, te vi hace poco por las redes sociales, ¿no? que... que que habías sido, bueno, que, que eras desde el año pasado artista, Buffet, eh, de Corno Inglés, ¿no? Sí. Que, cuéntanos un poco tu experiencia con el instrumento, con la marca. Que... Sí, exactamente. Pues, uh, bueno, me, me ofrecieron tocar, eh, me ofrecieron la marca, a entrar como, como artista y, y, bueno, fui hace unos meses a, a París a probar Instrumentos y tal, y, y bueno, y encontré un, un corno inglés que, que, pues que, que, que me encantó. La verdad es que es un instrumento súper afinado, súper fácil. Uh, estoy muy contento con él. Y, y bueno, y uh, decidí, decidí cambiar el corno inglés para Buffet y, y, y entrar, entrar en lo que ellos llaman la, la familia Buffet, ¿no? Y, también, oh, por esto que hablábamos antes de quién te ha inspirado eh, a la hora de tocar, pues yo tuve la suerte de tener un par de masterclass con, con Dominic Bollembeber, que, que en, fin, en, en un par de ratos me, 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 me abrió la mente sobre el corno inglés, que siempre es un instrumento que está ahí, pero que pasa muchas horas en la caja, ¿no? <laughs> y, y luego tiras a tocar, no tienes las cañas preparadas, no sé qué. Pues no, la verdad es que me dio así varios consejos que me, me animaron un montón, me motivaron un montón a, a tocar y a tocar en serio el corno inglés. Y, y bueno, ahora cuando, cuando me, me ofrecieron eh, poder ser artista buffet en corno inglés, pues, pues me he encantado de, de entrar y, y en fin, y estoy... Estudiándolo y tocándolo con mucho gusto, me lo, lo paso muy bien, la verdad. Muy bien, Luis. Bueno, hay que decir que, que a Dominic, el, el corno, cuando lo está tocando, parece que lleva un oboe en las manos, ¿no? <laughs> lo, lo alto que, que es él. Sí, sí, sí. Y, bueno, Yo, dime, dime, Luis. Sí, uh, realmente, cuando, cuando tuve el, la oportunidad de, de tener esta clase con él y tal, uh, pff, simplemente tenerle a. A medio metro tocando y escuchar y ver lo que hace, ver la naturalidad con la que toca, te, 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 te cambia absolutamente la, la mente y, y, y me abrió aquel, aquel camino, aquella pasión por, por querer tocar bien el corno inglés. Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que um, tenemos ahora eh, alguien aquí en el chat, de lo de los asistentes, ¿tenemos uh -huh. alguna pregunta? Y luego te haré alguna de las que en, en su día han escrito gente pues en las redes sociales, en Instagram. ¿Vale? Entonces, si te parece, voy a comenzar con, estoy viendo aquí en el chat, eh, Francisco José Olmo. Me pregu uh -huh. La pregunta que para ti es, ¿qué consejo le daría a un alumno que está dudando en hacer el superior en España o en el extranjero? Pues, uh, a ver... Uh yo creo que, que el, el consejo no es eh, dentro o fuera de españa yo creo que el consejo es dónde con quién y con qué actitud lo vas a abordar quiero decir uh, en centro de europa hay muy buenos conservatorios muy buenos profesores y y sobre todo un ambiente musical, y ya no solamente musical, artístico, eh, mayor que en algunas ciudades del sur, por decirlo aquí. Pero esto no quiere decir que aquí no lo hayan. O sea, si uno se va a una ciudad alemana a estudiar con un profesor que a lo mejor ni siquiera está en su línea musical, y además no aprovecha el tener conciertos, el tener conciertos de cámara, no solamente eso, el, el ir a ver el teatro, la ópera, los museos, y está allí por estar, pues al final no tampoco le sirve de nada. Entonces, creo que la, la cuestión no es dentro o fuera, sino dónde, con qué profesor y qué actitud personal va, vamos a tener. Porque, por ejemplo, una persona que se va a estudiar a Valencia, a Barcelona o a Madrid, eh, son, son ciudades donde tiene también muy buenos profesores. Eh, donde tienes orquestas residentes que puedes verlas todas las semanas y donde tienes una oferta artística y cultural también muy grande. Entonces al final, en ese caso ya depende de ti si quieres ir a aprovechar el tiempo y a llenarte de, de música y de arte o uh, vas a pasar ahí los cuatro años y te vuelves igual. ¿no? Eh, y eso no, no tiene que ver con... Con, con el, dentro o fuera de España. Tiene que ver más con una persona. Entonces, por eso, dentro o fuera, pues no sé, es muy relativo. Es verdad que, que luego en el centro de Europa y hablando así, más concretamente en Alemania, pues, pues uh, si aprendes la lengua y aprovechas de todo esto, todo este ambiente musical y cultural que hay, uh, tienes muchas más posibilidades porque simplemente... Vas al MOOC.ac o Musical Chair, ves la banderita, ¿no? Y diez, uh, es 1 es a 10, ¿no? La, la, las plazas que hay en Alemania. Entonces, obviamente, vas a estar en el sitio estadísticamente más, más próximo a, a insertarte en el mundo laboral. Pero bueno, si la pregunta es, es, es uh, dentro o fuera, la respuesta es depende de dónde, con quién. Y de la actitud que tú tomes, dentro o fuera. Eso no cambia, eso eres tú. Muy bien, aquí respondes por segunda vez. Me quiero ir al CESMA, pero Alemania también me llama mucho la atención. Gracias. <laughs> ok. Bueno, y bien, si alguien se anima, pues eh, yo estoy aquí leyendo el chat, pero mientras, pues eh, te leo alguna pregunta eh, de, 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 de Instagram, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Lucía Pérez eh, escribe, ¿tienes algún ritual especial antes de subirte a un escenario? <laughs> bueno, eh, eh, a ver, eh, ritual entendido como hacer algún gesto o, o llevar un collar o unos calcetines, eh, tal o cual, no, la verdad es que no. Yo mi, más que un ritual es un sistema. O sea, intento que el día, básicamente intento que el día del concierto, que no es un día normal, porque estás todo el día sabiendo que a última hora vas a tener una responsabilidad, pero intento que sea por todos los medios un día normal. Un día más, hacer simplemente lo que hago todos los días. Es que a veces dicen, no bebas café porque tienes concierto a la noche. y Si bebes café todos los días, pues ese día también. Eh, no comas no sé qué porque la digestión. O sea, se come lo que hay, se bebe el café que te apetezca beber y, y ya está. Y creo que es la manera más natural de normalizar un día que, que, que no es normal, ¿no? Que, que, que al final sabes que tienes una responsabilidad, sabes que tienes que responder, pero pero que eso no te puede no te puede impedir hacer hacer tu vida normal. Al contrario, creo que cuanto más normal eh, mucho mejor. Y luego sí, si se toma como ritual, yo siempre voy dos horas antes al teatro, toco una hora, descanso media, que la utilizo para comer cualquier cosa rápido y, y cambiarme de ropa. Y 20 minutos antes ya me pongo en el foso o en el escenario, toco 10 minutos más, paro 5 y cinco minutos antes ya estoy preparado para salir. Pero vamos, que eso no creo que sea un ritual, es más un sistema que un. Que un ritual. Pero si cosas esotéricas no, no, no hago. No tienes ahí un <laughs> piso con el pie izquierdo ...el escenario, cosas de estas. No, 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 no. No, porque seguro que si, si voy pensando en eso me tropezaría y me caería. <laughs> Muy bien. Mira, también tenemos por aquí a. Zarra Pastrosillo, se hace ahí. llamar. ¿Qué obra que consideres desconocida? Incluirías en las programaciones de enseñanza superiores? Pues, ¿qué obra que consiguieres desconocida? Mira, yo creo en una, una idea que ya, que ya hemos dejado caer un poco antes, ¿no? Creo que, que se estudia muy poco corno inglés en los oratorios superiores. Y hay bastante repertorio, no digo que haya tanto como voy, pero hay bastante repertorio muy bueno. Y, y al final ya no es cuestión de, de que si eh, hay repertorio o no hay, tal. Al final es que si uno se va a las páginas que hemos hablado antes, MU.AC o Musical Chess, que son las más famosas, se dará cuenta que el 70, el 60, el 70, el 80, no sé exactamente, pero casi todas las plazas, más de la mitad de las que salen, llevan corno inglés. Porque son de segundo, son de tercero, son de corno inglés solo, incluso a veces son de primero boe con obligación de corno inglés. Entonces, creo que se, se, se toca muy poco y luego salimos tocando súper bien el oboe y nos, nos piden en la audición un solo de corno inglés o incluso una pieza de corno inglés y como no lo hemos estudiado, no tenemos cañas, no tenemos hábito, uh, no conocemos el instrumento, pues, pues uh, toca muy bien el oboe, pero no es la función que, que te están pidiendo en esa audición. Entonces, creo que se debería de trabajar más el repertorio de corno inglés, fíjate que, en, que al final en el superior, o por lo menos uh, en la experiencia que yo veo a nivel general, que te, te están pidiendo cuantos, seis solos a lo mejor de corno inglés, sí, lo sabes hacer muy bien, pero, pero luego, eh, en fin, las sinfonías de, de Mahler, las óperas de Wagner, están todo lleno de, de pasajes de corno inglés que, que, que se descartan y no sé muy bien por qué. Y, y luego a nivel de repertorio tienes o a tienes Amelia, tienes la sonata de Hindemith, tienes el concierto de, de Wolf Ferrari uh, y, y, y parece que como si no existiera, ¿no? Entonces creo que más que una pieza en sí, creo que en general hay un déficit. Hablo desde mi experiencia y de lo que yo veo por ahí de, de trabajar el el corno inglés de una manera seria y profesional para ir a, a las audiciones. Y bueno, también a lo mejor, por decir a, a alguna cosa que he hecho en falta en la programación de superior, pues uh, a lo mejor la música contemporánea se reduce a Berio, a Sonata de Holliger y en el mejor de los casos, Zimmerman, ¿no? Y, y hay mucho más. Además, esto, estos tres. En los que se reduce un poco, eh, son contemporáneos, pero son los clásicos contemporáneos, ¿no? Ahora mismo en cualquier parte del mundo hay alguien que está escribiendo una sonata para oboe y piano que, que puede resultar interesante y, y creo que se, se debería de, 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 de abrir un poquito más el, el, el repertorio contemporáneo. Muy bien. Eh, tenemos también a Irene Pines que pregunta: ¿Cuál crees que es tu mayor virtud como boísta? ¿Y cuál piensas que es la más importante en general? A, a ver, uh, como boísta, desde un punto de vista técnico, pues yo creo que todo el mundo sabemos que hay cosas que se nos dan bien y cosas que se nos dan mal, ¿no? Y, y si no lo sabemos, pues es muy importante saberlo porque luego para, para organizarte que vas a estudiar, pues tiene que ser 8 a 2, ¿no? Para lo que se te da mal, si no, es complicado. Pues mira, yo creo que eh, mi virtud técnica, pues creo que he tenido bastante buena resistencia siempre, uh, eh, a nivel muscular y de aire, y, y, y los dedos me han ido bastante rápido, de, por naturaleza. Sin embargo, la lengua la he tenido siempre un poco perezosa. Entonces pues me, me, me he tenido que hacer y me sigo haciendo muchas escalas eh, picadas o con, o con articulaciones diferentes para, para, pues para espabilarla. ¿no? Eh, a veces que me dicen, ¿cómo puedes decir que tiene la lengua perezosa si picas muy rápido? Ya, pero porque mmm, no, no, lo dejo, no la dejo en paz. <laughs> Estoy siempre intentando darle darle aire, ¿no? Y, y bueno, y virtud así en plan general o personal, pues 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 yo creo que no que no es ningún secreto, ¿no? Que en esta en esta carrera es la constancia, ¿no? Si, si estudias 10 horas un día y y 10 días que no estudias, pues pues no no hay nada que hacer. ¿no? Vale, Estudiar mu mucho, constantemente y bien. Las, bien. Tres, las tres cosas. Cualquiera de esas tres que fallen, ya te estás desviando un poco de. Pero sobre todo, sí, la, la constancia. La constancia y el trabajo. Genial. Luis, mira, se han animado un poquito aquí. Sara, no sé si es que la ha preguntado a alguien. Pero Sara pone: ¿Cómo te preparaste para el concurso? ¿Algún plan específico? Pues lo que. Lo que hice para el concurso hace muchos años, me voy a, acordando un poquito así, pero yo creo que comencé con, con mucho tiempo, porque yo estaba trabajando a la vez y, y el concurso fue a inicios de septiembre. Yo acabé a, de trabajar a, a inicios de, de agosto, ¿no? Fue mi mes de vacaciones donde le di el último reprise. Pero vamos, comencé desde, que me, desde el primer vídeo que mandamos me dijeron que estaba aceptado. Entonces, a partir de ahí, pues me puse, me puse a estudiar poco a poco las obras, uh, pues eso, después de trabajo, por la tarde y tal. Pero si, lo, lo que hablamos antes, Constancia, una hora, una hora y media por día, es suficiente. Uh, voy a dedicar 20 minutos a esto, que no me sale bien o que creo que no me sale bien. Ahora otros 20 a esto, ahora voy a parar 5, no sé. Uh, nada, nada especial, creo yo. Vamos, yo es que soy de los que creen que, que esto no tiene ni, ningún truco ni ningún secreto, ¿no? Entonces, poco a poco, todos los días, durante tres meses, y eso sí, cuando llegó el, el mes de agosto, eh, ahí ya de una hora pasaron a tres, a cuatro o a cinco, ¿no? Todos los días, una parte de cañas, una parte de técnica. Y luego con, la, con las obras del concurso. Y siempre lo suelo hacer a, al final, lo, lo, las últimas dos semanas, eh, ya tirarlo todo, pase lo que pase, de arriba abajo. Y si sale mal, pues eh, reflexionar para qué es lo que sale mal y por qué. Y, y grabarme. Es importante grabarse. A, a, ahora todo el mundo tenemos una grabadora en la mano y de mayor calidad de las que habían hace. 10 años consideradas buenas, ¿no? Entonces, eh, sí, grabarse, escucharse y, y darse cuenta que muchas cosas que crees que, que las haces bien, las estás haciendo mal. Y muchas cosas que crees que las haces mal, pues en verdad, las estás haciendo bien. Entonces, eso es. No sé, creo que la mejor forma es crearse un, un sistema propio para, para estudiar, para, para concursos, para audiciones y para la vida normal. Para el día a día, ¿verdad? Exacto. En tener en organizarse, saber organizarse. Sí. Bueno, Luis, la, la última pregunta, yo creo que mmm, la hace otra vez Francisco José Olmo. ¿Cómo se compagina la vida social con la vida orquestal y a su vez con la vida de egoísta? <laughs> bueno, eso. <laughs> ¿A ¿Qué te refieres con vida social? Exacto. <laughs> eh, pues, pues, hombre. La vida musical o la vida hústica también es vida social, ¿no? Eh, cuando uno está en el trabajo también, también está interactuando con otras personas. Yo yo sinceramente creo que si una persona no vive, tampoco puede ser buen músico. O sea, creo, eh, meterme ocho horas en una sala a estudiar todos los días y, y no tener uh, vida, no sé, técnicamente puede ser que te... Que te ayude mucho, pero eh, espiritualmente, psicológicamente y, 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 en fin, metafísicamente, yo creo que es un error absoluto. La gente tiene que salir, tiene que, que, hacer, que hacer su vida, pasarlo bien, y eso se, yo creo que se refleja en la, en la música. Una, y, y, y lo que decíamos, y a nivel de lo que está, yo creo que una orquesta donde todo se lleva el mal aunque sean buenos músicos en fin creo que está desaprovechada no hay que hay que vivir dentro de la orquesta y fuera de la orquesta y, y, y no obsesionarse tampoco demasiado porque porque al final es contraproducente en lo musical pensamos que por estudiar mucho solos vamos a tocar mejor y hombre una parte de razón sí que hay pero pero no es la razón absoluta Correcto, ¿no? Hay que saber desconectar, ¿no? no está Exacto, así. sí. Al que le guste el deporte, pues deporte. Al que le guste salir con los amigos, con los amigos. Las dos cosas, pues, las dos cosas. Hay, hay tiempo para todo si uno se, se organiza un poco. Bueno, deporte hace Luis, ¿no? Porque en el vídeo del 2015, lo hablábamos antes, <laughs> of the record, eh, estaba, como más, más, estaba más grande. Y ahora está hecho un palillo. Que, sí, ahora... ¿qué es tu secreto? Eh, <laughs> Por lo menos ahora tengo me lo más canas pero, me, pero menos kilos. <laughs> sí, no, eh, yo re realmente empecé poco después de, 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 del concurso y, y, y después de, de, del trial de la orquesta donde uh, afortunadamente pasé y, y es el trabajo que tengo ahora mismo, eh, pues uh, me di cuenta que, que había que desconectar un poco. Que está muy bien adorar el oboe, estudiar todas las horas y más, pero eh, eh, va muy bien, va muy bien uh, salir de, de, de la música durante unas horas o unos días, ¿no? Y entonces eh, comencé a hacer deporte. Uh, no soy ningún gran deportista, ni, ni voy a correr carreras ni nada, pero me, me resulta súper súper relajante e incluso inspirador después para tocar, coger la bicicleta eh, cuando estoy ahí en Valencia y darme una vuelta por, por la montaña tranquilamente, a mi ritmo, sin, sin demasiado, sin estresarse y, y, y lo que decía antes, yo sinceramente creo que eso eh, al final es bueno también para tocar, tener esos momentos de intensidad musical y de, y de pausa. Sí, así que fue un poco por ahí que, que, que comencé con esto. Muy bien, Luis. Oye, pues mm, ha sido un verdadero placer cerrar contigo. Eh, y bueno, doy las gracias a los participantes que han estado escuchando y, y bueno, muchas gracias por aceptar la, la invitación para la entrevista. Gracias y... a vosotros, yo encantado, ya te lo dije desde el primer momento, cualquier cosa, sin problemas. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo, feliz año a todos y, y va a ser un buen año seguro porque peor lo veo difícil. <laughs> Así que nada. Ahora solo puede ir a mejor. Dice exacto, José, Jaime que, José Jaime Gómez, gracias por este ratillo. Por cierto, me ha resultado muy interesante la introducción de la, de la entrevista. Lo aplicaré <laughs> a lo voy. Muy bien. Gracias a ti por estar ahí. Muy bien, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Chao.